monigote. ¿Quién lo habrá puesto aquí? Seguro que ha sido Tiku. Me parece que hoy está bromista. Tengo que darme prisa o disfrazarán al payaso y yo no podré verlo. Ni veré al cantante de ópera remojado. Ni aprenderé cómo se hace una careta. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, monigote! Carnaval, 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 me río. La, 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 la. ¿Os gustan los carnavales? Claro, ¿a quién no le gusta una fiesta? Pues veréis, yo estoy preparando una sorpresa para una fiesta de cumpleaños que me han invitado. Mucha atención, porque vamos a hacer sobre esta cartulina un dibujo de una cara. ¡Qué fácil, ¿verdad? Bueno, ahora pintamos los ojitos, una narizota y una gran sonrisa. También pintaremos las orejitas y unos cuantos pelillos por aquí. Así. Muy bien, pues ahora cogemos a nuestras amigas las tijeritas y vamos recortando. Recortando, recortando, recortando. La larilorilora. Cuidado con las orejas, no vayas a cortarlas de verdad. La lari, da, 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 da. Qué bien cortan mis tijeras, ¿eh? Pero tenéis que tener cuidado, ya sabéis que siempre os lo digo. Hay que tener cuidadito y recortar un poco más despacio de lo que yo lo hago. Porque yo, para que veáis cómo se termina, pues lo hago así un poco deprisa. Bien, pues ya, chas, está terminada nuestra careta, porque vamos a hacer una careta. Ahora con un palillito de estos mondadientes hacemos unos agujeritos. Uno aquí y otro aquí. Bien, ahora buscamos un poco de gomilla y con este trozo de gomilla que nos ha dado mamá o la vecina, pues vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a pasar por el agujerito, así. Y por el otro agujerito. Así. Y ahora le damos la vuelta y hacemos unos nuditos. Uno aquí y otro aquí. Bien, pues ya está nuestra careta terminada. Ahora lo único que nos hace falta es cogerla y recortarle los ojitos para que podamos ver, ¿eh? Así que, con mucho cuidadito, ya sabéis, vamos recortando los ojitos. Así. Así. Yes. Y así. Y ahora, pues solamente nos falta colocárnosla y dar una sorpresa a nuestros amigos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mua! ¡Adiós! Cuando llega el verano, empieza el calor y vienen nuestras queridísimas vacaciones. Y las playas se llenan de gente. Vienen para bañarse, tomar el sol, jugar. Puedes ver cómo unos se pasean en pequeños barquitos de vela. Otros en colchonetas, otros nadan con aletas y gafas de buzo y lo pasan requete bien. Esa especie de paraguas grandote que se ve en todas las playas se llama sombrilla. Son muy alegres y nos protegen del sol. Cuando eres pequeño es peligroso bañarse solo en la playa porque te puede llevar el agua y siempre hay que ponerse un flotador. A mí, lo que más me gusta de la playa es jugar en la arena, hacer castillos y agujeros tan grandes que te puedes esconder dentro. Me encanta pasar mis vacaciones en la playa. Thank you.
larirarai, larai, larirai, larirarai. ¡Ay, bonitas! Venga, que tenéis que tomar mucha agua para poneros tan hermosas como yo. ¡Ay, quitad ahí, bichejo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pero si es una araña! ¡Ay, una araña llena de patas! ¡Ay, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Uy! ¡Uy, que no se va! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, qué agobio! ¡Uy! ¡Uy, que no se van, eh! ¡Ay! Bueno, bueno, pues me voy yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mira por dónde vas! ¡Ay, ay, es que me persigue una araña! ¡Una araña horrorosa, Ulises! ¡Uy! ¡Anda, anda, déjame, que estoy en lo mejor del libro! ¡Ay! ¡Los piratas acaban de desenterrar un tesoro! ¡Ay, déjame ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Uy! Pero si no tiene nada, Ulises. Ni letras, ni dibujos. ¡Vamos, si no tiene ni hojas! ¿Cómo que no? ¡Mira, mira! ¡Aquí es cuando llegan los piratas! ¡Fíjate qué barcos llevan! ¡Mira qué bonitos! ¡Mira, mira! Pues yo no veo nada, ¿eh? Pues necesitarás gafas. Yo veo muy bien, para que lo sepas. Tico, ven aquí, ven aquí. ¿Qué pasa? Mira lo que tiene Ulises. A ver qué dice, a ver, venga. A ver. Sí. ¡Qué guay! ¡Un libro de piratas! ¡Enséñame los dibujos! Mira, venga. Mira aquí. Acaban de llegar a la isla del cocotero sin cocos. ¡Qué pedazo de barco tienen! ¿Pero dónde? ¿Han encontrado el tesoro, Ulises? Sí, sí, mira. Aquí salen con el tesoro del tuerto, que lo han desenterrado. Pues yo no veo nada, ¿eh? Me parece, querida Flora, que necesitas unas gafas para tus lindos ojitos. Yo te traeré unas preciosas. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que todo lo demás lo veo muy bien. La culpa será de tu libro. Todavía no se ha dado cuenta de que es una broma. Es más distraída. Toma, póntelas. A ver. ¡Qué guapa! Sí, pero ahora no veo nada. Uy, ¿qué me habéis hecho? Trae. ¡Es una broma! ¡Ay! ¿Con qué una broma, eh? ¡No te enfades! ¡Que hoy es el día de los inocentes! ¡Sí! ¡Podemos gastar todas las bromas que queramos! ¡Muy gracioso, sí! Pues, ¡podíais haberme avisado! ¡Anda, me voy! ¡Buena broma, eh! ¡Buena broma! ¿Tú crees que se habrá enfadado, Ulises? No, a Flora le encantan las bromas. Ahora me voy. Tengo un par de cosillas que hacer. Ahora vuelvo. Ulises, mira. Mira lo que hay ahí detrás. Mira. ¿Qué? ¿Dónde? ¡No, ya se ha ido! Bueno, hasta luego. ¡Ay, ay! No se ha dado cuenta de que llevo un muñeco. Eso por bromista. Me voy a pensar otra cosita. A ver... ¡Sí! ¡Uy! ¿Dónde estará Ulises? Han traído un paquetito para él. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ulises, te estaba buscando! ¡Esto es para ti! Lo acaba de traer una paloma mensajera. ¿Una paloma? Pues sería muy grande. ¡Sí! ¡Era enorme! Toma, ábrelo. ¡Uy! ¡Quiero saber qué es! ¡Uy! ¡Estoy tan intrigada! ¡Venga! A ver. ¡Ah! ¡Mira! ¡Se me olvidaba! ¡Tiene una tarjetita! No será una broma, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tú crees que yo te engañaría? ¡Es de la prima! ¡De mi prima la lechuza! ¡Sí! ¡Ah, qué ilusión! A ver... ¡Ah! ¡Vaya susto! ¡Eres! Nada. Hoy es el día de los inocentes. ¿O es que ya no te acuerdas? ¡Vaya la cara que ha puesto! Todo el mundo gastando bromas. ¡Por mi culpa! Oh, ¡qué día! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Que viene! ¿Quién viene? ¡Mi mamá! ¡Uy! ¿De verdad?
¿Cuándo llega? ¿Quién te lo ha dicho? Ulises me ha leído esta carta. Vendrá dentro de un ratito. ¡Anda, anda! Ve a peinarte un poco. Ponte guapa. Yo voy a recoger mi cuarto. Que te mejores del resfriado, Flora. Vaya, vaya, qué pelos tengo, ¿eh? Tendré que arreglarme para que la madre de Tico me vea bien guapa y se lo diga a sus amigos y a lo mejor hasta me contratan para el cine. ¿Seguro? Mira, oye, ¿no será una broma de Tico? ¡Flora! ¿Sabes la noticia? ¡Viene la madre de Tico! ¡Llegará de un momento a otro! Uy. ¡Mira, mira! ¡Por allí viene! ¡Ay, no! ¡Si no he podido arreglarme! ¡Ay, Ulises, estoy bien! Sí, 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 muy bien, muy bien. ¡Eh, señora! ¡Hola! ¡Buenos días! Estoy buscando a mi hijo. ¿Lo habéis visto? Pues no, señora. ¿Ha mirado usted en la cabaña? A lo mejor está allí. Oiga, ¿no es usted Ulises? Ah, sí, señora, soy yo. ¡Ay! Mi hijo me ha dicho que es usted muy sabio, que ha viajado mucho y que es muy divertido. Pues, ¿sabe que yo...? Tenía yo ganas de conocerle. Cuénteme, ¿cómo está mi niño? Mire, pues... yo sé dónde... Y por cierto, no andará por ahí esa lechuga verde, ¿verdad? Uy. ¿Cómo se llama? Floripón... Flora, sí, eso es, Flora. Me ha dicho Tico que es una cursi... ¡Y una pesada! ¡Ah! Bueno, yo... ¡Aunque eso no! Pues señora, estoy aquí, ¿eh? Y he oído lo que usted me ha dicho. ¿Tú eres Flora? Pues eres una planta normalita. Yo sí que soy guapa. Pero tú... Mire, señora, usted se parece mucho a Tico, ¿eh? Va, calla, calla. No me gustan las verduras. Bueno, los tomates y las zanahorias. Pero las lechugas... ¡No! ¡Yo no soy una lechuga! ¡Esto se pone feo! ¡Quita, quita! Voy a buscar a mi hijo. ¡Ay! 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 ¡Pero si es una peluca! ¡No, no! ¡Una peluca no! ¡Soy Tico! ¡Uy! ¡Tenías que ser tú, claro! ¡Ya te cogeré! ¡Te vas a enterar, eh! Vaya, cómo te he engañado, ¿eh? Estaba guapa con mi pelo largo, ¿verdad? ¡Uy, qué bien, qué bien! ¡Te parecías a la Marilyn! ¡Qué bueno! Vaya día que llevamos con las bromas. Anda, Flora, descansa. Flora, ¿estás enfadada? ¡Ay, cómo me voy a enfadar con lo gracioso que eres! Además, hoy es el Día de los Inocentes y se gastan muchas bromas. ¿Verdad, Ulises? Os digo una cosa. ¿Sí? ¡Hoy no es el Día de los Inocentes! ¡Era una broma! ¡No será verdad, no! Ah, os lo dije para gastaros una broma. ¿Has oído, Flora? ¿Has oído, Tico? Sí, venga. Pues a por él. ¡No quería, no quería reírte! ¡Ven aquí! ¡Pues ríete, toma! ¡Toma, toma! ¡Que ya está! Thank you.
rectángulo. Rombo. Rectángulo es como una regla, un rombo es como una cometa, un óvalo es como un huevo. Rectángulo, rombo y óvalo. Un rectángulo. El próximo día, a la misma hora, aquí en la isla de Flora.